¿Kate? Soy la inspectora Carla Valenti. Estoy a cargo de la investigación. ¿Le importa responderme unas preguntas? No. Adelante. ¿Lleva mucho aquí, Kate? El mes que viene hace 11 meses. Aquí he visto gente de todo tipo, vagabundos, drogadictos, de todo. Nos han robado la caja unas cuantas veces, pero lo del asesino es una novedad. Pobre John, era un buen tipo. ¿Conocía bien a la víctima? John era un cliente habitual y venía todos los lunes. Siempre pedía lo mismo y dejaba buena propina. ¿Qué hacía aquel hombre antes del asesinato? Estuvo un buen rato. Creo que estaba leyendo. ¿Cómo era, Kate? ¿Podría describírmelo? Solo lo vi unos segundos. Supongo que era de estatura media, bastante joven. No recuerdo nada más. ¿John estaba solo? ¿Habló con alguien? John siempre venía solo. Charlamos un rato del tiempo o de su trabajo. Lo habitual. Nunca hablaba con nadie. ¿Le dio la impresión de que John y el sospechoso se conocían? No. No creo que se conocieran. Ese tipo ya llevaba un tiempo aquí cuando llegó John. No se hablaron. Estoy prácticamente segura de que John no lo conocía. ¿Oyó algo mientras John estaba en el servicio? ¿Forcejeos? ¿Gritos? No, no me percaté de nada. ¿Qué ocurrió antes del asesinato? ¿Advirtió algo raro? No. Era una noche como otra cualquiera. ¿Puede contarme lo que vio? Entre semana estaba tranquilo y anoche no vino mucha gente. Estaba charlando con Martín en la barra y ni siquiera vi que John se levantaba. ¡Oh, Dios mío! Tiene que ser fuerte, Kate. Sé que esto le ha afectado mucho, pero usted es la única que puede ayudarnos a encontrar al sospechoso. Casi había acabado mi turno. Estaba charlando con Martín en la barra y John se levantó y fue al servicio. El hombre debió de seguirlo y luego tuvo que salir a hurtadillas porque ni siquiera lo vi marcharse. ¿Qué ocurrió luego? Martín fue al servicio y se encontró a John. ¿El sospechoso se comportó de manera extraña antes de entrar en el servicio? No. Espere, sí. Recuerdo algo. En una ocasión fui a ver si necesitaba algo y no me respondió. Estaba raro, con la mirada perdida. No insistí. Pensé que tal vez estuviera chalado. Dios mío, si lo hubiera sabido. ¿Cree usted que reconocería al sospechoso? Jamás olvidaré esa cara. Perfecto. ¿Cree que podría venir mañana a comisaría para ayudarnos a elaborar un retrato robot del asesino? Sí. Haré todo lo que crean que sirva para atraparlo. Muchas gracias por su ayuda, Kate. Espero que encuentre al cerdo que lo hizo. Ese tipo de gente no merece vivir. Le prometo que haremos todo lo posible para encontrarlo. Váyase a casa e intente dormir un poco. Martin la acompañará a casa. Buenas noches. Esto... Aquí está el tenedor. ¿Pero dónde está el cuchillo? Vaya, vaya. ¿El café no está en la cuenta? Restos de sangre. El asesino estaba en esta mesa. Volvió y se sentó después del asesinato. Garreta y restos de sangre en este reservado. Vale, echaré un vistazo.
¿Una taza de café y un refresco de cola? Qué raro. O es adicto a la cafeína o no estaba solo. Un libro. La tempestad de Shakespeare. Si es suyo, es una lectura bastante rara para un asesino. Garrett, debajo de esta mesa hay un libro. ¿Por qué no buscas huellas en él? Vale, Carla. Varias incisiones en la parte izquierda del pecho. En la zona del corazón. Parecen ser puñaladas. Sangre en la fregona. El asesino debió de usarla para limpiar el follón. ¿Por qué iba a arriesgarse a que lo atraparan al hacerlo? ¿Por qué hay sangre aquí? ¿Has encontrado algo? Es posible. No entiendo por qué hay sangre aquí. Tal vez pertenezca a la víctima. No es probable. Dile a Garrett que la analice y lo sabremos con seguridad. Un cuchillo de mesa ensangrentado. Está claro que se trata del arma homicida. ¿El asesino usó su cubierto para apuñalar a la víctima? Eso parece indicar que el asesinato no fue premeditado. Tyler, aquí hay un cuchillo escondido. Podría tratarse del arma homicida. Llama a Garrett y asegúrate de que busque huellas e identifique la sangre de la hoja. Vale. Hola, Garrett. Hola, Frank. ¿Qué tal? Hola, Carla. Hola, Carla. ¿Entonces habéis encontrado algo? Hemos tomado muestras aquí y allá. Casi hemos acabado. Estábamos esperando a que llegaras para llevarnos el cadáver. Oye, Garrett, Carla quiere que verifiques dos o tres cosas. No te preocupes, te lo he apuntado en este papel para que no se te olvide. Me daba la impresión de que Carla iba a hacer que nos quedásemos un poco más. ¿Estás listo para marcharte, Tyler? Creo que ya lo he visto todo. ¿Seguro? Si quieres, podemos echar otro vistazo. No, ya hemos acabado. Volvamos a casa. Vale, larguémonos. Estupendo. Carla accede a que nos marchemos. Metámonos en el coche antes de que cambie de opinión.
Solo ha sido una pesadilla horrible. No he matado a nadie. No estaba soñando. Ocurrió de verdad. Voy a arreglarme para ir a trabajar. Oh, mi cabeza. Es como si alguien me hubiera metido una pala en el cerebro y lo hubiera fundido. Tengo que conseguir que pare. Esto servirá para la migraña. Pone no ingerir con alcohol. Ayer, a las 19:30. Lucas, soy Tiffany. Estoy fatal. Aún me duelen los antebrazos. Ayer, a las 19:30. Lucas, soy Tiffany. Quería pasarme mañana por la noche después de salir del hospital para recoger unas cuantas cosas. Bueno, llámame. Thank you.
Cerrada. Al llegar anoche al apartamento debí dejarme por ahí las llaves. Policía de Nueva York, abra la puerta, por favor. La policía lo sabe. Han venido a detenerme. ¡Policía, abra! Un momento, ya voy. No puedo dejar que encuentren pistas que me relacionen con lo de noche. Tengo un par de segundos para esconderlo todo antes de abrir la puerta. Señor, le habla la policía de Nueva York. Insisto en que abra la puerta de inmediato. Me veré obligado a derribarla. Siento la espera. Estaba dándome una ducha. ¿Es usted Lucas Kane? Sí. Señor Kane, los vecinos han oído gritos en su apartamento. ¿Sucede algo? Esto... sí, fui yo. Me corté con unos cristales rotos y me asusté un poco. Por suerte no tuvo importancia. ¿Le importa que pase y eche un vistazo a su apartamento? Mire, le prometo que no pasa nada y... ¿Le importa si entro y echo un vistazo, señor? Como quiera, adelante. ¿Qué le ha pasado en las muñecas, señor? Ya le dije que tuve un accidente tonto con unos cristales rotos. Vaya, cuando se corta lo hace a conciencia, ¿eh? Gracias por su colaboración. Siento haberle molestado, señor. Ya sabe, con todo lo que pasa últimamente, preferimos ser precavidos. Lo comprendo. Hasta luego, señor Kane. De niños, Marcus y yo éramos inseparables. Él es quien me cuidó cuando murieron nuestros padres. Nos separamos cuando él se ordenó sacerdote, pero sigue siendo el único en quien confío. El único que creería que no tengo nada que ver en este follón. Me alegro de verte. Te echaba de menos. Mucho tiempo. 2 años. Dime qué ha pasado, Lucas. He matado a un hombre, Marcus. Ocurrió anoche en un restaurante. Es como si estuviese poseído, en una especie de trance, como si fuese una marioneta. Veía lo que hacía, pero era incapaz de detenerme. Dios mío. No me lo puedo creer, Lucas. Dime que no fuiste tú. Tú no eres capaz de algo así. Dime, ¿cómo se produjo exactamente el asesinato? Bien. Anoche, después de trabajar, me metí en una cafetería para comer algo. Creo que estaba leyendo un libro en la mesa. Después de eso, todo está oscuro. No me acuerdo de nada, hasta que me encontré en el servicio con un cuchillo en la mano. Fue horrible.
Y luego está esto. ¿Te has cortado las muñecas? Antes del asesinato me grabé estos símbolos en los brazos con el cuchillo. No sé si significan algo. Dices que estabas en una especie de trance. ¿A qué te refieres con eso? ¿Fue cosa de magia? ¿Fue un hechizo o algo así? Marcus, no tengo ninguna explicación. Te cuento lo que pasó, eso es todo. Solo estoy seguro de una cosa. Yo no maté a ese hombre. ¿A quién más se lo has contado? A nadie. Eres el único de quien puedo fiarme. Mientras cometí aquel acto horrible, vi algo. O más bien a alguien. ¿Había alguien contigo? No, fue como una especie de visión. Vi un hombre entre cientos de velas. Y había una niña. ¿Viste a una niña? Parecía sola, perdida. Me pidió que la ayudara. ¿Qué me ocurrió, Marcus? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Me conoces mejor que a nadie, Marcus. Ayúdame. Mira, Lucas. Estoy desconcertado. Esta historia es extrañísima. Tal vez sea mejor. Mira, Lucas. Quizá deberías contárselo a la policía. Entrégate antes de que ellos te encuentren. ¿Crees que la policía va a creerse una historia así? Me meterán en la cárcel el resto de mi vida y jamás averiguaré lo que ocurrió. Soy sacerdote, Lucas. Has acabado con una vida y eso es muy grave. Te he dicho que no fui yo, Marcus. Pese a todos estos años, nada ha cambiado. Nunca me prestas atención. Lucas, por favor, no me pidas que elija entre mi fe y mi hermano. No soy un asesino, Marcus. Eres el único en quien puedo confiar. Te pido que me creas. Muy bien. Haré por ti todo lo posible, pero no puedo hacer nada que vaya en contra de mis creencias. Mira, necesito obtener respuestas. Ya te llamaré. Toma. Lo necesitas más que yo. Marcus, sabes que no creo... Gracias. Ese chaval se va a resbalar en el hielo. Tengo que detenerlo. El poli del restaurante. Si no hago nada, el chaval va a morir. Si me muevo, el policía me reconocerá. ¿Qué hago? Patrulla 324. Un chaval acaba de caerse al agua. Manden una ambulancia de inmediato. ¡Qué valor! El chaval habría muerto. Ese tipo es un héroe. Se tiró al agua helada para salvar al chico. El chaval no habría salido sin él. El policía me reconoció. Y ambos lo supimos. Cuesta saber por qué no me entregó.
Tal vez decidió que me había quedado en paz. Me había cobrado una vida y había salvado otra. Para mí no cambió nada. La policía seguía buscándome. Pero cuando me marché del parque, sabía que podía volver a mirarme al espejo sin sentir náuseas.